de venir del canal de Eps Caseros, de realizar esta mancuerna casera, que os dejamos por aquí. Y cuéntanos, Natalia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer una rutina con un montón de ejercicios que podemos realizar con esta super mancuerna casera. Eso sí, desde casa. Así que vamos a ello. Muy bien, pues vamos a realizar 3 bloques de ejercicios y vamos a realizar cada ejercicio 15 segundos. Tenemos que intentar hacer todas las repeticiones que podamos. Pasaremos de un ejercicio a otro sin descanso y una vez acabados los ejercicios de cada bloque, pondremos un descanso de 30-60 segundos. Los que se vean bien realizarán un descanso de 30 segundos y los que necesiten un poquito más alargarán hasta 60 segundos. Bueno, Natalia será la chica fitness de hoy, así que os dejo con ella. ¡Empezamos! Bueno chicos, lo primero que tendremos que hacer es calentar un poquito. Voy a dejar algunos ejercicios de ejemplo para que los realicéis, como por ejemplo medio giro hacia atrás con el cuello, medio giro hacia adelante. Después pasaríamos a los hombros, vamos bajando poco a poco. Empezando por la cabeza, pasamos a los hombros, realizamos rotaciones también hacia atrás. Esto, repito que son solamente unos ejemplos, pero podríamos hacer 10-15 repeticiones sin problemas de estos ejercicios. Hacemos unas torsiones. Después, rodilla arriba, vamos calentando. Es importante primero realizar este calentamiento y tener un poquito de movilidad articular antes de empezar a practicar ejercicio de manera intensa. De esta manera nos ayudará a prevenir eso tan malo, las lesiones. Vale, seguimos realizando patadas a mano contraria. Muy bien, una vez realizadas unas 10-12 repeticiones, pasaríamos a realizar unos saltos en el sitio. Podríamos estar un par de minutos saltando así, dando unos pequeños saltos hacia un lado, hacia otro, ligeramente, para elevar la frecuencia cardíaca. Bien, una vez terminado, empezaremos con los ejercicios. El primero que vamos a realizar es un press floor, es decir, vamos a coger la mancuerna, elevamos el glúteo y realizamos el empuje. Los codos tocan el suelo y empujamos. Todo el rato estamos con la zona lumbar en tensión, elevando la cadera todo lo que podamos. Intentamos realizar todas las repeticiones que podamos durante estos 15 segundos. Una vez pasados los 15 segundos, nos levantamos y vamos a realizar el siguiente ejercicio rápidamente. Vamos a coger la barra cruzando los brazos o la mancuerna, elevamos los codos hacia arriba y empezamos a realizar sentadillas. La mancuerna o la barra debe apoyarse sobre nuestros hombros, sobre las clavículas, los codos hacia arriba todo el rato para que sea más fácil y realizamos sentadillas bajando todo lo que podamos. Una vez pasados los 15 segundos pasamos al siguiente ejercicio, que serían jumping jacks. Vamos saltando abriendo las piernas y los brazos a la vez. Muy bien, aguantamos ahí. Este ejercicio es para la resistencia y quemar un poquito más de calorías. Aguantamos. Venga, ya falta poco, intentamos ir lo más rápido posible. Estamos terminando. Muy bien, aguantamos, aguantamos, rápido, son 60 segundos. Vamos rápido. Venga, es un minuto que tenemos que darlo todo, ¿eh? Tenemos que de verdad ir al 100%, lo más rápido que podamos. Va, aguantamos, que después viene el descanso. Vamos rápido, rápido, rápido. Muy bien. Venga, aguantamos que ya lo tenemos, ¿eh? Estamos terminando. Venga, vamos, últimos segundos. Vamos, ya falta poco. Parece que va cansando. Muy bien, aguantamos. Y descansamos un poquito, perfecto. Vamos a descansar y aprovechamos para beber un poquito de agua. Así que la botella de agua cerca, también la toalla para quitarnos un poquito el sudor, que luego entra en los ojos y molesta mucho. Recuperamos un poco el aliento. Los que no se hayan cansado, tranquilos, que ahora empieza lo bueno. El primer ejercicio que vamos a realizar del segundo bloque van a ser sentadillas realizando un press militar con un brazo, es decir, unilateral, y va a ser durante 15 segundos igual. Así que preparados, venga, que empezamos. 3, 2, 1, venga, comenzamos, sentadilla y empujamos hacia arriba. Eso es, de esta manera estamos trabajando el tren inferior, las piernas, y el tren superior, brazos, también el hombro, abdomen y lumbares. Es un ejercicio muy completo. Venga, tenemos que intentar ir lo más rápido que podamos durante 15 segundos y rápidamente cambiamos de brazo. Ahora otros 15 segundos a máxima velocidad, vamos, venga, rápido, 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 intenta ir lo más rápido que puedas, de verdad, vamos. Muy bien, aguantamos, venga, que dura poquito.
Venga, vamos, que ya casi lo tenemos. Muy bien, pasamos al siguiente ejercicio. Este ejercicio es específico para los hombros. Así que lo que vamos a realizar es unas elevaciones laterales. Subimos más o menos hasta la altura del hombro, con el brazo extendido. Y vais a notar que cuesta bastante, no pasa nada si solamente hacemos 5 o 7 repeticiones, porque es un ejercicio que cuesta mucho. Pero vamos a intentar dar todo lo que podamos en estos 15 segundos. Bien, cambiamos de brazo. Venga, vamos ahí, aguantamos. Esto pasa volando, de verdad. Tenemos que intentar esforzarnos, parece que cuesta, pero aguantamos. Muy bien. Y vamos a ir pasando al siguiente ejercicio, que van a ser otra vez los jumping jacks a máxima velocidad. Venga, vamos a intentar ir un poquito más rápido que antes, que sé que podías ir más rápido y no ha sido más rápido. Venga, vamos a darle caña. Vamos, rápido, 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 vamos cambiando. Venga, eso es, aguantamos ahí. Venga, intentamos dar el 100% de nosotros durante estos 60 segundos. Parece que entramos en calor, parece que ya estamos sudando un poquito más. Tenemos que aguantar ahí, lo estamos haciendo muy bien. Vamos, rápido, rápido, venga, aguantamos, estamos terminando. Muy bien, aguantamos. Venga, vamos, rápido, 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 venga, ya lo tenemos. Últimos segundos, estamos acabando, de verdad, falta muy poquito. Lo estamos haciendo muy bien. Venga, no paramos, de verdad, no paramos en estos 60 segundos. Venga, intentamos ir al ritmo que podamos, siempre intentando ir lo más rápido posible, pero si tenemos que bajar un poquito el ritmo porque de verdad no podemos, pues se para. Muy bien, hemos llegado a los 60 segundos, ahora descansamos 30 segundos. Aprovechar el descanso, de verdad, beber un poquito de agua, no os sentéis en el sofá, que luego da muchísima pereza levantarse y quedaros ahí de pie. Bueno, chicos, ¿cómo vamos? ¿Bien o qué? Vamos a pasar ya al tercer bloque, el último. Vamos a aprovechar estos últimos segundos de descanso y vamos a darle caña al tercer bloque. ¿Estáis listos? Venga, que comenzamos. Se os acaba el descanso, chicos. Bien, el primer ejercicio que vamos a realizar son burpees modificados. Bajamos, estiramos un pie, el otro recogemos y arriba. 1, 1, 1, 1, arriba. 1, 1, 1, arriba. Muy bien, intentamos ir lo más rápido posible. Son 15 segundos. Vamos a darle caña, vamos rápido, rápido. Y pasamos al siguiente ejercicio. Vamos a repetir como antes las sentadillas con empuje. Es un ejercicio muy completo. Vamos arriba, arriba. Muy bien, venga, vamos lo más rápido que podamos durante estos 15 segundos. Venga, a ver quién se hace más sentadillas. Venga, arriba, estirar bien el brazo por completo al subir. Vamos rápido, rápido, rápido. Muy bien, y cambiamos de ejercicio. Pasamos a las elevaciones laterales. Venga, otros 15 segundos ahí. Cambiamos un poquito el ángulo para que lo veáis bien. Elevamos el brazo. Este ejercicio ya os digo que cuesta bastante. Venga, aguantamos, que ya casi lo tenemos. Y vamos a pasar al tercer ejercicio. El tercer ejercicio van a ser mountain climbers. Tenéis que ir pisando, estirando un pie y llevando la rodilla al pecho. Ahí, cambiando. Uno, uno. Eso es, venga, aguantamos rápido. Intentamos ir lo más rápido posible. Vamos, rápido, 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 rápido. Pisamos con los dos pies en cada cambio. Muy bien. Descansamos y hemos terminado la rutina. Bueno, Jesús, ¿qué tal la rutina? ¿Te ha parecido dura? Me ha parecido muy dura, la verdad. Pero bueno, yo para la siguiente me apunto, lo prometo. Bueno, Natalia, ahora sí, dinos qué te ha parecido. Yo creo que ha estado chulísima. Además, una rutina que pueden hacer tanto principiantes como más avanzados, cada uno en su nivel. Y nada, chulísima y espero que hagan muchas más. Y que os suscribáis todos para verlas. Claro, y si queréis aprender a hacer esta mancuerna, pues pasaros por el vídeo que os dejará Jesús por aquí. Así que... Eso. Pues nada, espero que os haya gustado. Puntúa con like y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta otra! ¡Adiós!